Ay, diablo. Es uno de los personajes más poderosos de Tensei Shitara Slime Dattaken, el primordial negro, conocido también como el segundo demonio más poderoso de todo el infierno. Tiene una obsesión llegando al enfermizo con su amo y señor Rimuru Tempesto. Pero de entre todas las locuras que él ha hecho hasta el momento, se preguntarán ustedes, mis queridos oyentes, ¿cuál ha sido la más loca que él ha desarrollado hasta el momento? Que conquistar un imperio. Que dominar las mentes de sus enemigos, puras patrañas con lo que estás a punto de escuchar. Ese primordial, en su locura y por las razones más absurdas que podrías imaginar, puso en peligro a todo el mundo, no solo la humanidad, sino a todas las razas que habitan en la Tierra. Pues este infeliz fue el responsable de la creación del ejército de los números negros, o también, conocido popularmente entre las demás naciones por puro miedo, la Legión Infernal. No son muchos, solo son 700, pero esas 700 unidades bastarían para devastar al mundo, e incluso superpotencias como el Señor de la Oscuridad, Kai Crimson o la misma destructora Milim Nava preferirían en lo posible evitar enfrentar a estos soldados, pues incluso la victoria no es algo garantizado entre eso. Ven, por favor acomódate, mi querido suscriptor, porque a continuación vamos a hablar acerca de la locura más grandiosa o más estúpida, podría, dependiendo del punto de vista del que lo vea, que realizó Diablo por amor ciego a su señor, la creación del ejército más poderoso y peligroso del mundo. Todo empezó una tarde de invierno en algún lugar del cual no quiero recordar y en alguna fecha que ni siquiera logro concebir, que Diablo se había presentado delante de su señor Rimuru Tempesto y él tenía una carga bastante pesada en su corazón, pues su sirviente, este demonio, se había esforzado mucho en conquistar la ciudad de Falmouth. Entonces él, en forma de gratitud, le dice: Diablo, si quieres alguna recompensa, por favor dímelo. Si está en mi poder, con mucho gusto te la concederé. En ese momento Diablo empezó a sobarse la barbilla y meditar sobre qué sería conveniente pedirle a su señor. Y le dijo: en este caso me gustaría tener súbditos, sirvientes. Así que si fuera mucho pedir, Rimuru-sama, ¿sería capaz de fabricarme unos cuerpos artificiales para que sea capaz de albergar las almas de los demonios que quieren venir a esta tierra? El Rimuru consideró a esta petición bastante razonable. Obviamente, pareciera que Diablo era una persona importante, y si podía conseguir unos cuantos lacayos que trabajaran a su servicio, así como Sobe o Benimaru, pues sería fantástico, así que él no tuvo reparos en aceptar. Después hizo una pregunta de la cual él se arrepentiría. Y bueno, Diablo, dime, ¿exactamente cuántos soldados necesitas? Meditando un poco sus palabras, le diría que le bastarían con solamente 1000 cuerpos. Y al escuchar ese número de 4 dígitos, Rimuru abrió los ojos y dijo: ¡maldita sea! ¿Necesitas 1000? En su mente él estaba pensando más o menos unos 20, 30, quizás 40 cuerpos, pero esto ya era un número exagerado. No obstante, Rimuru había dado su palabra y tenía que cumplirla. Resignando, le dice: muy bien, Diablo, prepararé 1000 cuerpos para ti. Y él llega y dice: también me gustaría tomarme unas vacaciones de mis labores. Quisiera volver a mi hogar para reclutar y seleccionar a las personas que podrían ser útiles a su majestad. Y el Rimuru: bueno, si quieres vacaciones también, con mucho gusto te las puedo otorgar. Ve, Diablo, busca los que necesites. Y él, emocionado, como si fuera un perro al cual están a punto de dejar salir a la calle, sale corriendo de ese país con rumbo directo, literalmente, al infierno. Pausa dinámica. Hablemos de la demonología del infierno para que así tengamos nuevamente una concepción del poder que va a tener este ejército, estos números negros. Los demonios tienen varias clasificaciones. Las más importantes serían demonios menores, demonios mayores, archidemonios y duques demoníacos. Aunque el rango hace bastante importancia en la cantidad de poder natural que tenga el espíritu, realmente no es el más relevante para determinar la peligrosidad de un demonio. Pues estos son más poderosos y peligrosos entre más antiguos sean. Pueden que tengan 100 años, demonios modernos, aunque son peligrosos para los humanos, no son nada, apenas son escoria en comparación de aquellos que han vivido 1000, 2000, 5000 años. Entre más antiguo y viejo, más poderoso. Y finalmente, quienes se encuentran en las cúspides son los primordiales, es decir, los primeros demonios que existieron. No existen criaturas más poderosas que ellos.
E incluso estos mismos lo reconocen. Quizás lo único que esté por encima de estas atrocidades son los dragones verdaderos, pero eso ya es una discusión sobre si los dragones son seres vivos o desastres naturales. Fin de la pausa dinámica. Diablo estaba yendo por todo el infierno en busca de personas capaces de servirle y a su señor. Los más eficientes que conocía son sus viejos colegas, no amigos, más bien rivales con los que él había crecido y había trascendido a través de las eras. Otros primordiales, el demonio blanco, el demonio amarillo y el demonio púrpura. Noir, que hace quizás 2000 o 3000 años era conocido como el demonio más poderoso, en alguna que otra oportunidad se enfrentaba con el demonio blanco, y este era un dúo bastante peligroso, por así decirlo. Sus confrontaciones asediaban el ambiente y causaba que muchos demonios menores fallecieran por el simple hecho de estar cerca. Y bueno, al final la relación de estos como que se empezó a estabilizar y, aunque no se convirtieron en amigos, sí serían conocidos en buenos términos. Entonces Diablo consideró a estos tres demonios como dignos para servir bajo sus órdenes y las de Rimuru. Pero, ¿cómo convenció Noir, el primordial negro, a otros primordiales, que tenían una actitud bastante curiosa y resaltable, a que se pusieran al servicio de un completo desconocido? Pues todo ocurrió por asuntos circunstanciales. Los demás primordiales conocían a Noir desde hace mucho tiempo y lo categorizaban como un bicho raro pero poderoso. Orgulloso, eso sí. Entonces, cada una de sus colegas primordiales pensó: ¿quién mierda es capaz de domesticar a este sujeto raro? Sin duda alguna sería alguien aún más raro y excéntrico. La curiosidad los invadió y dijo: quisiera conocerlo. Queremos conocer a el hombre o la entidad que es capaz, o fue capaz, en verbo pasado, de convertir a Noir en un perro faldero. Y así aceptaron el trato de dejar sus tronos en el infierno para conocer a Rimuru y posiblemente ofrecer sus servicios bajo su dependencia. Con esto marcamos a los tres grandes generales de los números negros. Cada una de ellas tenía más o menos una buena cantidad de súbditos que las respaldaban, entre 100 o 200. Obviamente, para no ir solas, estas se llevaron a sus pequeños muchachos para también servir bajo las filas de Rimuru. Los niveles de sus subordinados se encontraban entre archidemonios y demonios mayores, también uno que otro demonio menor. Era muy variada la complexión, pero aún así eran demonios, y los demonios son poderosos. Un demonio menor equivale a al menos una amenaza de rango A menos. Por lo menos se necesitarían 10 o 20 caballeros reales para poder hacerles frente, caballeros que alcanzan el nivel B. Y si hablamos de demonios mayores, pues ya empieza a ser cosas preocupantes, lo suficiente como para alertar a una nación. Los archidemonios son cosas que la gente teme en lo profundo de su ser. Saben que son crisis mundiales, tienen que reunir grandes ejércitos para hacerles frentes. Y los duques demoníacos, pues, son pesadillas completas, son consideradas como dioses de la destrucción o mismos reyes demonios emergidos del infierno para causar estragos en la tierra. Fácilmente un duque demoníaco podría arrasar un país sin ningún problema. He de resaltar en este momento que los primordiales no son duques demoníacos, son archidemonios, los cuales han intentado evolucionar a duques demoníacos para romper sus barreras y conseguir más poder, pero cada uno de estos se interpone en el camino, impide que consigan un cuerpo material y puedan, valga la redundancia, materializarse en la tierra. Y si no se materializan en la tierra, pues le es muy difícil conseguir que alguien las nombre o que la humanidad les otorgue un nombre. Y para el bien de la humanidad, esto nunca había pasado. Hasta hoy. Volviendo al tema, Diablo les había ofrecido un puesto bajo su subordinación y la subordinación de Rimuru Tempesto. Ellas aceptaron, pero antes él tenía que completar aún unos cuantos números entre sus filas y fue a golpear unos cuantos demonios que consideraba fuertes en el infierno para que también se unieran al ejército de Rimuru. Curiosamente, los demonios no se unen por lealtad o fe, se unen por fuerza. Entonces, si Diablo obliga por la fuerza a otro demonio a que se una a su subordinación, este lo hará siempre y cuando sea derrotado. Y así Diablo caminó por el infierno como si estuviera en un supermercado buscando a monstruos fuertes que le fueran útiles. Los golpeaba y después los obligaba a unirse al ejército. Volviendo al tema, Diablo finalmente había llevado a Blanca, Amarilla y Púrpura delante de Rimuru Tempesto.
El pequeño Slime realmente no tiene ni la más mínima idea de qué es un primordial, qué es un duque demoníaco, a duras penas entiende el concepto de demonio mayor, pero vagamente comprende lo que significa archidemonio. Entonces, desde el punto de vista de este Slime, lo que tenía delante eran demonios que quizás eran más o menos fuertes, o bueno, eran fuertes, porque Diablo las había reconocido, pero no las consideraba algo tan grandioso como lo que realmente eran. Y esta confusión contribuyó bastante para impresionar a los primordiales. Estaban siempre acostumbrados a que, sin importar la especie o el monstruo que sea, todos se atemoricen, sintieran miedo o temor en su presencia. Pero Rimuru, por pura y física ignorancia, ni siquiera se inmutaba por hablarles mal o hablarles de una forma confiada. Absortas por esa actitud que nunca antes se les había demostrado de no ser por uno de sus iguales, ellas deciden indagar un poco más en la persona que es Rimuru Tempesto. Y a medida que hablaba en la conversación y decía que si Diablo lo aprobaba, entonces inmediatamente les otorgaría un cuerpo a ellas y a sus súbditos, además de un nombre. Esta fue la gota que derramó el vaso. El sujeto que estaba delante de ellas, aún sin saberlo, estaba dispuesto a nombrar a los tres primordiales del infierno, maldita sea, ofrecerles un cuerpo y a todos sus súbditos en adición. Vuelvo y digo, Rimuru no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba haciendo, una locura completa, estaba poniendo en riesgo no solo al mundo, sino a todo el planeta entero. Y ellas pensaron, diablos, nosotros somos los seres más poderosos de este mundo y el sujeto que está delante de nosotros ni siquiera nos considera una amenaza. Es más, nos dice, hey, ¿quieres un nombre? ¿Quieres un cuerpo? Así como si fuera un vendedor ambulante ofreciéndote unos chetos en el parque. Esto fue, por así decirlo, el límite. Ellas dijeron, maldita sea, quiero conocerlo más, quiero saber quién es esta entidad que se encuentra delante de nosotras. Y así, estas tres primordiales aceptaron unirse a sus filas, a su subordinación. Después Rimuru las llevaría al laberinto de Ramiris y Verduora para que se posicionaran de los cuerpos que le había prometido. Como se parecían ser los demonios más fuertes de entre todos los que habían traído, Rimuru decidió darles un trato preferente y VIP. Les permitió alojarse sobre los mejores cuerpos que había desarrollado, combinaciones de aleaciones legendarias, épicas, que no existían en el mundo, pero que solamente se albergaban en los cuentos de hadas y de leyendas, oricalco y muchos otros metales importantes y preciados de la historia del mundo. Y después les otorgó nombres a estas tres. El demonio amarillo se llamaría Carrera, el demonio blanco se llamaría Testarossa y el demonio púrpura se llamaría Última. Aquí hay una importante curiosidad. Cuando Rimuru nombró a Diablo, este se llevó la mitad de las maquículas que había en su reserva. Pero cuando él había nombrado a estos primordiales, cada uno tomó el 30% de sus reservas mágicas, haciendo que, con solo estos tres nombramientos, el 90% desapareciera. El muchacho consideró de que era una inversión bastante extraña, pero por lo menos sería para sus efectivos, entonces dijo que debería parar. Pero de aquí en adelante, nombraría con prudencia a los demás miembros del ejército que estaban bajo la subordinación directa de los primordiales, es decir, todos aquellos que habían traído a sus espaldas. Los nombró a todos, a los 700. Escúchame eso, el maldito Rimuru nombró a los 700 demonios que tenían los niveles de demonios menores, demonios mayores y archidemonios. Cada uno de estos, sin excepción, evolucionó un nivel. Los demonios menores se hicieron mayores, los mayores se hicieron archidemonios y muchos archidemonios se convirtieron en duques demoníacos. Todos nombrados. Solo eran 700, pero individualmente, el más débil del ejército podía enfrentarse a una docena de paladines. Los paladines tienen rango A, el más alto que puedan alcanzar los humanos. Y los más fuertes de estas unidades, los primordiales y sus asistentes que alcanzaron el nivel de duques demoníacos, individualmente podían destruir naciones enteras como la de Tuargon, como la de los países occidentales, como la de Sarion o como la de cualquier otras. Con duques demoníacos habían como 15, en archidemonios habían como unos 200 y el resto en demonios mayores. ¡Santa madre! Ese ejército sin duda alguna es peligroso. Si uno destruye un país, 15 podrían arrasar el mundo. Guy Crimson, al enterarse de esta noticia, se agarró la cabeza y le dio ganas de vomitar mientras miraba a el suelo. Así de importante era la noticia para que el más fuerte del mundo empezara a temblar.
Incluso hay una historia referente al poder de los números negros y los primordiales. Rimuru estaba por allá junto a Luminas enfrentando al héroe más antiguo del mundo. Y entre esas, pues aparece Guy Crimson y ve que el equilibrio del mundo estaba en peligro. Sin los Ross y con la intervención de Rimuru, los humanos empezarían a lucharse entre ellos para, no sé, hacer cosas de humanos, estupideces que Guy estaba analizando. Y consideró, si él atacaba al Consejo de las Naciones Occidentales, o más bien, destruía a las Naciones Occidentales, la humanidad tendría que unirse nuevamente por un objetivo en común, defenderse de los ataques del Emperador de la Oscuridad, de Guy Crimson. Ese era su plan, pero todo se fue al carajo por culpa de los números negros. El Imperio del Norte, que son las tierras de Guy, conectan con las naciones occidentales. Entonces, mientras todos estos acontecimientos estaban pasando en las tierras de Luminous, cuando él y Rimuru estaban enfrentándose al héroe más viejo, los demonios de Guy Crimson empezaron a invadir. La gente empezó a ponerse en pánico, diciendo, maldita sea, nos atacan, nos invaden, Guy está empezando a mover sus fichas. Tenemos que hacer algo, tenemos que desplegar tropas de forma inmediata, hacer un fuerte conjunto y unido para resistir esta amenaza. Y bueno, entre las discusiones de los delegados, que obviamente tenían unas cuantas intenciones de trasfondo, uno de estos bastardos los traiciona. Y ellos invocaron al Primordial Verde, esa sirvienta que estaba bajo el cuidado de Guy Crimson a la ciudad central de las Naciones Occidentales. Guy le había dado una orden a su maid, ve a ese país y causa estragos. Ella consideraba que si mato a todo el consejo, pues será más que suficiente para poder alterar a los humanos y que ellos se pongan en un frente unido. Ese era el plan. Pero antes de que te diga lo que pasó, retrocedamos un tiempo. Cuando los números negros estaban listos, Rimuru luego empezó a repartirles funciones. Bueno, necesitamos a alguien que se encargue del aparato legislativo, otro que se encargue del aparato ejecutivo y otro del aparato judicial. Testarossa, el demonio blanco, tú te vas a encargar de llevar las relaciones internacionales con las naciones del occidente. Tú serás la delegada que voy a enviar para el consejo. Y ella dijo, con mucho gusto, mi maestro. Y se fue a ese lugar a hacer representación de la nación de Tempest. Aquí es cuando la novela toma un aspecto político. Unos cuantos capítulos después, encontramos a Testarossa, el demonio blanco, en medio de la reunión de los humanos cuando llega la noticia de que los demonios de Guy Crimson estaban empezando a atacar la humanidad. ¡Ey, sí! Tenemos que hacer un frente unido, tenemos que prepararnos para enfrentarlos. Y después miraron a la principal potencia bélica que se encontraba en ese lugar, la nación Tempest. Y con ojos básicamente suplicantes decían, ya que tú eres miembro de este consejo y como habíamos acordado, necesitamos que despliegues a tus tropas para enfrentar a estos demonios. Y Testarossa, la verdad, no tenía problemas. Después de todo, fue lo que acordaron. En caso de que la humanidad pase un increíble momento de crisis, ellos liberarían tropas para enfrentarlos. Eso era lo que tenía que decir. Pero de repente, dijo una frase que alteró a todos los demás. No se preocupen, yo misma iré a encargarme del problema. Mis soldados ya están en camino. Y todos quedan bastante crédulos, porque desde el punto de vista de aquellos humanos que estaban dentro de la sala, Testarossa no era nada más y nada menos que una humana. Muy bonita, de por cierto, pero realmente no podía emanar ningún tipo de poder de pelea. Incluso se preguntaron si realmente podía dirigir un ejército. Y ella pues dijo, sí, yo puedo, no te preocupes. Aquí es cuando llega la genialidad y la impresión de los números negros. Resulta de que uno de los miembros del consejo había traicionado a sus propios compañeros, contactando con Guy Crimson y llegando a un trato. Si él destruía la barrera de que protegía a la ciudad, Guy, no sé, le daría beneficios económicos o no los atacaría, no sé qué fue el trato que llegó. Y eso fue lo que hizo. Dio la orden, hey, mi amigo, destruye la barrera. Pero Testarossa se dio cuenta y después dijo en voz alta e imponente frente a todos los demás consejos, hey, tú, ¿por qué diablos acabas de dar la orden de destruir la barrera? Y él, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Y de repente, ¡pum!, se rompió la barrera, como si estuviera diciendo, uy, predije el futuro. Y ahí todo el mundo quedó impresionado diciendo, ¿cómo lo sabía? ¿Cómo lo supo? Y después este sujeto empezó a alardear diciendo de que es hora de que la humanidad llegue a su fin y les demostraría el verdadero terror. Iban a realizar la invocación del Dios Verde. Y ahí apareció un culto religioso que veneraba a Misari, una de las principales maids de Guy Crimson. Ellos empiezan a rezar a los cielos y de repente un portal aparece de la nada y el demonio verde sale de esa. Misari tenía el mismo poder que un rey demonio.
todos los presentes, por la anunciación de el sujeto que los había traicionado, sabían que estaban en presencia del Primordial Verde, una de las principales entidades de este mundo, uno de los más peligrosos. Perdieron sus esperanzas de luchar, se resignaron, sus ojos perdieron toda la vida y toda la vitalidad. Pero de entre todos, había una que no se había resignado. Testarossa, el demonio blanco. Es más, ella caminó como si nada a el centro de la habitación y miró a Mizar a los ojos con una actitud desafiante y tranquila. Al principio, todos los que estaban del lado de Mizar dijeron: estúpida, ni siquiera sabe con quién se está enfrentando. Y después empezó a hablarle con bastante confianza, como si fuera una simple coja y alguien más débil que ella. En el fondo, quienes estaban del lado de Mizar se estaban regocijando de la risa y estaban impacientes por ver cuál sería el nefasto final que esta mujer bella y de color blanco se iba a llevar. Pero para su sorpresa, Mizar no había dicho ni una sola palabra, estaba callada y sudando. El demonio verde, vestida de maid, conocía muy bien quién estaba delante de ella. Y era nada más y nada menos que una de sus colegas primordiales. Si esta estaba presente, el plan de destruir a las naciones ya se había ido al carajo, eso era inútil. Guy le había dado una orden: ve y causa un poco de conmoción, mas no trates de arriesgar tu vida por tratar de enfrentar a otro primordial, eso iba en contra de las órdenes de su jefe. Y lo que más le aterraba era cómo se refería el resto de la nación del consejo hacia este demonio. Le decía Testarossa, indicándole que había adquirido un nombre y un cuerpo. Puede que Mizar tuviera más tiempo en la tierra y tuviera mejor manejo sobre su cuerpo. Pero Testarossa era un caso especial. Ella era una de los demonios más poderosos en aquel entonces, casi de la misma forma que Noir. Aunque aún no esté acostumbrada a su cuerpo, a su poder, ganarle sería muy, pero muy difícil. Los que estaban del lado de esa sirviente verde ni siquiera conocían la identidad de quién era la mujer de cabello blanco. Y después, lo que lo sorprendió es que Mizar dijo: ya no quiero pelear, me voy. Testarossa le contesta: ¿acaso estás escapando? Para ser respondido: por supuesto, quiero escapar, no quiero que mi vida corra peligro delante de ti. Se dio media vuelta y corrió por el portal que había abierto. Esta escena dejó en shock a todos los demás. Puede que muchos no lo hayan entendido, pero los que habían invocado a Mizar por la conversación entre ambas se dieron cuenta de que ella la trataba de tú a tú y que en una oportunidad ella le dijo blanca. Eso significaba de que tenían una relación de conocimiento y se quedaron pensando: blanca, blanca, blanca. ¡Jueputa! ¡Es el primordial blanco! Y ya con eso todos terminaron en la inmunda. Se dieron cuenta de que su oponente era nada más y nada menos que un verdadero monstruo. Más monstruo del que habían invocado, y supuestamente el que invocaron era un monstruo. Luego de eso perdieron su espíritu de pelea. Testarossa no los mató, pero sí los aprisionó para obtener información. Y luego le dijo a uno de sus dependientes de mayor confianza que enviara las tropas a detener ese motín de los demonios que estaba ocurriendo en el norte. Y con solamente unos cuantos efectivos, no más de 50, ellos se dirigieron y sofocaron la revolución que Guy Crimson estaba haciendo. Los demonios del norte fueron derrotados con nada menos que el 7% de las fuerzas totales de los números negros, y ni siquiera sus principales comandantes habían asistido a la batalla. Más adelante, este ejército sería recordado por el mundo como un sinónimo del terror. Y bien, ¿esto por qué fue una locura por parte de Diablo? Invocando a los monstruos más poderosos del infierno a estar al servicio en la tierra. Todo esto en pos porque le parecían muy molestas las tareas que a veces Rimuru le encomendaba. Conquistar un país, mierda, eso es muy aburrido, eso no es más bien trabajo de Testarossa. Que dominar las mentes de los humanos, eso más bien es trabajo de última. Que destruir unas cuantos demonios, reyes demonios y someter a, no sé, enemigos poderosos, eso es trabajo de carrera. Por mi parte, yo quiero seguir sirviéndole té a mi maestro Rimuru el resto de mis días, por favor no me jodan. Y por esas razones tan absurdas, decidió traer a los demonios primordiales a la tierra. Y bien, señores, espero que te haya gustado esta historia. Me esforcé muchito. Y bueno, eso es todo. Ya veremos a ver qué continuamos con la historia. Me queda bastante sobre el viaje del pasado, quien derrotó a Verdura, el día que Rimuru se enfrentó contra
Rimuru y Lumina se enfrentaron contra el héroe más antiguo de la Tierra. Y también cuando se enfrentaron al verdadero apocalipsis, al demonio del tiempo, Cronoa. Hoy no hay canción porque estoy un poco cansadito. Y bueno, mi hermano, espero que te haya gustado el video. Y nos vemos mañana. Adiós.